Día de ayer sábado 11 de septiembre, siendo aproximadamente las 5 de la tarde, unidades de la seccional de tránsito y transporte, adscritas al departamento de policía Casanare, adelantaban controles para garantizar la seguridad vial sobre el kilómetro 25 en la vía que conduce de la ciudad de Yopal al municipio de Paz de Ariporo. Durante el procedimiento policial resultó herido el señor Juan Sebastián Ortega, de 20 años, por un impacto de arma de fuego. Esta persona falleció cuando era trasladada al Hospital Regional de la Orinoquía, en la ciudad de Yopal. En desarrollo del procedimiento fue capturada una mujer de 20 años de edad, quien se movilizaba junto a la persona fallecida en una motocicleta de color rojo. Igualmente, fueron incautados en el procedimiento 1.500 gramos de marihuana y un arma traumática. Los actos urgentes de este procedimiento fueron asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía en la ciudad de Yopal. De manera inmediata, la Policía Nacional inició la investigación disciplinaria interna y puso a disposición de la Fiscalía todos los elementos requeridos para que en el menor tiempo posible se aclare lo ocurrido. Dios y patria, es un honor ser policía.